bueno poderte saludar. Muy bienvenida y muy bienvenido. Yo soy el cocinero Álvaro Barrientos Montero. Mi especialidad es la cocina tradicional de nuestras casas. Estás acá porque vienes en busca de la receta de este dulce tradicional chileno tan nuestro que son los empolvados. Yo sé que te gustan, a mí también. Creo que de los dulces chilenos es el que más me gusta, pero a veces encontramos algunos que no son esponjositos, que son muy planos, que son muy secos. Y hoy día te voy a entregar todos los secretos para que tú lo puedas hacer en casa de manera absolutamente infalible. Y lo que te digo siempre, es una receta para que la puedas aprender, pero si quieres, también puedas emprender. Disfrútalo y después en la caja de comentarios hazme las preguntas que quieras. Pero estoy seguro que vas a tener muy poquitas porque no me voy a guardar nada. ¡Vamos con la receta! Para que seas realmente especialista en empolvados, vamos a hacer el empolvado tradicional, que es blanco, y también vamos a hacer un empolvado de chocolate. Vamos con la lista de ingredientes de ambas alternativas. Para el empolvado tradicional, vamos a necesitar 105 gramos de harina de trigo sin polvos de horneo, 105 gramos de azúcar granulada tradicional, 8 gramos de polvo leudante o polvo de horneo, 3 unidades de huevo, azúcar flor y manjar. Para el empolvado de chocolate vamos a ocupar 90 gramos de harina de trigo sin polvos de horneo, 15 gramos de cacao en polvo, en este caso cacao amargo, 3 huevos, 8 gramos de polvo de horneo o polvo leudante, 105 gramos de azúcar granulada tradicional, manjar y azúcar flor. Los implementos sugeridos para poder elaborar los mejores empolvados de tu vida los tienes habitualmente en casa, pero te los prefiero nombrar y ordenar. Vamos a utilizar una balanza para poder medir con precisión cada uno de los ingredientes que estamos utilizando, una bolsa plástica común, ya verás para qué, una raspa o mezquino, una manga pastelera, una boquilla lisa, una batidora, la que tú tengas, yo estoy utilizando ahora una batidora manual tradicional, vamos a ocupar bowl. Vamos a ocupar el horno, la bandeja del horno y vamos a utilizar algún papel que te permita hornear, ¿cierto? O de lo contrario, estas gomas tradicionales siliconadas que venden en todo el retail gastronómico, prácticamente en todo el mundo. Huevos frescos, muy bien lavados y en un bowl limpio, absolutamente seco y desprovisto de cualquier residuo graso, vamos a partir separando las claras de las yemas, donde las claras quedan en el recipiente principal y las yemas van a un recipiente menor. Haz lo mismo con los tres huevos. Vamos a comenzar batiendo las claras a punto de nieve. Parte siempre a velocidad baja y de a poquito la vas subiendo. El proceso inicial de batido a velocidad baja dura aproximadamente 2 minutos. Transcurridos 2 minutos, sube la velocidad de tu batidora y continúa batiendo por 1 minuto más. Las claras ya se han montado a punto de nieve. En este momento agrega 1/3 del total del azúcar y continúa batiendo. Agregamos nuevamente otro poco de azúcar, seguimos batiendo y terminamos de adicionar lo que nos queda. Desde el momento que encendimos la batidora, este proceso de batido tarda aproximadamente 6 minutos en total. Debemos asegurarnos que nuestro merengue quede perfectamente bien montado. Transcurridos 6 minutos, tu merengue ya está mucho más apretado y compacto, ya no es solo aire. Y ahora se hacen esos surcos, esas olas o también llamadas estrías. Tu merengue está listo y en este momento debes comenzar a sacar la batidora. Merengue listo. Mira lo que vamos a hacer. Agregamos las 3 yemas de inmediato. Agregamos el polvo de horneo completo y agregamos 1/3 de la harina. Ahora, con tu raspa, ¿cierto? Y con movimientos envolventes como los que yo te voy a mostrar, vas a comenzar a incorporar esto. ¿Por qué se hace con movimientos envolventes y con cierto manejo técnico para evitar que esto se baje? Finalmente, lo que queremos es retener el aire. Cuchara va por la pared del bowl y hace esto, va raspando y con un movimiento envolvente nuevamente va entregando.
tranquila, tranquilo, que las yemitas solas se van a ir incorporando con este movimiento. Cuando ya sientes que has incorporado todo lo que está por el costado, puedes ir por el centro y volver a sacarlo como un movimiento envolvente. Cuando la harina ya se ha comenzado a incorporar, toma el producto, levántalo un poco para que la paleta con el movimiento capte más aire y puedas ir tomando de a poco más volumen. Es momento de incorporar lo que nos queda de harina y continuar lenta, tranquila y pacientemente incorporando con movimientos como los que te estoy demostrando la totalidad de la harina. Mira qué maravilla. Una mezcla absolutamente lisa y totalmente aireada. Recuerda, tomas, levantas, envuelves y vuelves a repetir. Y así sucesivamente hasta que obtienes esto. Nos vamos a nuestra manga pastelera. Vamos a utilizar la boquilla lisa. Si no tienes boquilla lisa, utiliza la manga sin la boquilla. No es necesario. Ojalá puedas encontrar estas mangas que no son de un solo uso, son más bien eternas. Y con mucho cuidado comienzas a trasvasijar todo lo que hay en tu bowl a tu manga. No vayas aplastando mucho para no perder todo el aire que hemos ido incorporando. A partir de este momento, todo esto se hace con mucha delicadeza, calma y paciencia. ¡Listo! Sacamos toda la mezcla, nos vamos a las latas o a las rejillas, ¿cierto? Con el papel o con estas gomas siliconadas. Y hay muchas maneras de hacerlo. Finalmente lo que tienes que hacer son montoncitos y dependiendo del diámetro va a ser el tamaño que tú le vas a dar a tu empolvado. Mira, puedes hacerlo así y cortar rápidamente, que esta es la manera más tradicional. O bien puedes hacerlos dándoles una pequeña vueltita y cortando rápidamente. Hazlos como tú quieras. Con respecto al formado, está lleno de teorías. Hay gente que le encanta que al momento de hacer el corte queden con esa puntita y hay otros a los que no, que les gusta un poquitito más curvos. Dependiendo de cómo quieras, los dejas así, ¿cierto? O bien, te humedeces la punta del dedo índice y haces eso. Listo, se bajan. Es muy simple en la medida que tú humedezcas el dedo. Es solamente aplastar esa puntita que está hacia arriba. Tu horno está precalentado. Fundamental, por favor, no los vayas a llevar al horno si el horno no está caliente. Precalentado, cámara pareja, sin grill a 180 grados Celsius. Nos vamos al horno por exactamente 8 minutos. 8 minutos, 180 grados Celsius. Mira, así quedan. Perfectos. No son planos, son semiesferas. Y mira, lo de los 8 minutos, por favor, absolutamente relativo, depende del horno, entre 8 y hasta 10 puede ser. Anda viéndolos, pero así debe quedar la corteza, mira. Mira qué maravilla. Y así después va uno con el otro y te das cuenta, mira cómo queda. Vamos entonces ahora a esperar que estos se enfríen y hagamos mientras tanto el que va con chocolate, lo horneamos y después rellenamos todo al mismo tiempo. Vamos con el de chocolate, exactamente lo mismo. Partimos batiendo las claras a nieve y luego agregando el azúcar. Recuerda, el principio siempre es a velocidad baja. Luego aumentamos la velocidad, cuando están montadas a nieve, comenzamos a agregar parcialmente el azúcar. Tiempo. Retiramos nuestra batidora y volvemos a repetir el proceso anterior. Agregamos las yemas, agregamos el polvo de horneo o el polvo leudante y vamos a agregar la totalidad del cacao en polvo. Agrega una parte de harina y con tu mezquino comienza a provocar estos movimientos envolventes para incorporar aire y al mismo tiempo unir la totalidad de los ingredientes. Perfecto, mira la tonalidad. ¿Te das cuenta la característica que le ha entregado el cacao? Nos vamos a la manga pastelera y comenzamos a manguear. Llenamos nuestra manga, recuerda, sin aplastarla para no perder aire. Y volvemos a manguear, hazlos del diámetro que tú quieras, pero sin aplastarlos. Permite
que se vayan formando y anda dejando una separación entre cada uno, porque recuerda que estos crecen. ¿Te das cuenta? Deja una separación de aproximadamente 3 centímetros, porque de lo contrario se te van a pegar y después se te deforman por completo. Manguea la totalidad de tu preparación. Horneamos entre 8 y 10 minutos, 180 grados. Tiempo transcurrido, salimos del horno con los de chocolate. Consejo, déjalos enfriar, déjalos una media hora y no los saques de inmediato porque están muy calientes y al contener mucho vapor si los manipulas o se te van a romper o se van a bajar. Déjalos enfriar para luego poderlos sacar. Una vez que están fríos, anda seleccionándolos y conformando parejas del mismo diámetro. Haz lo mismo con la totalidad. Si quieres, los haces de igual color o también puedes ir mezclándolos y hacer unos chocolate una cara y blancos por la otra. Haz lo mismo con la totalidad de tus semiesferas de chocolate y con tus semiesferas blancas. Momento de rellenar. Producto súper importante, el manjar. No ocupes un manjar muy líquido, ¿cierto? Ocupa uno más bien espesito y no lo trabajes con nada. No le agregues ni un componente de sabor. Toma, ¿cierto?, tu mitad de empolvado y agrégale el manjar de esta manera, abundante cantidad. Y luego el otro lo pones y lo comienzas levemente a aplastar hasta que el manjar llegue a sus costados. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de ellos. Ahora hagamos con uno un poquito más grande. Partimos desde el centro y nos vamos hacia la parte externa. Tomamos la otra mitad y lentamente la comenzamos a acomodar para que se vayan entre sí afirmando con esta untadura, ¿cierto? Pero para que también se vaya viendo el manjar. Nada peor que un empolvado plano y sin relleno. Y esta parte es muy entretenida. ¿Cómo logran empolvarse? Mira, una bolsita, azúcar flor, agrega acá unas 3 o 4 cucharadas de azúcar flor en tu bolsa. Aquí vamos a poner una más y mira, dejamos el azúcar flor por acá para que no nos moleste. Y ahora, toma uno de los empolvados que has cerrado, vamos a partir con estos, que son los blanquitos. Ponlo ahí, junta la abertura de tu bolsa y comienza a mover el azúcar flor con el empolvado adentro. Mira, ese movimiento, tomas la bolsita por un lado, lo llevas al otro y así sucesivamente. Y este empolvado literalmente está llenándose de azúcar flor. Sacúdelo un poquito y ahí salió el primero. Mira qué maravilla. Haz lo mismo con la totalidad de tus empolvados. Parte por los blancos porque luego te voy a enseñar y te voy a mostrar lo que vamos a hacer con los oscuritos. ¡Qué maravilla! Empolvados los blancos, empolvemos los de chocolate en la misma bolsita. Agrega un poquito más de azúcar si tú ves que te falta. Pero mira que vas a agregar una cucharada sopera colmada del mismo cacao en polvo que utilizaste para armarlos y ponle aproximadamente una cucharadita de canela. Genera acá esta mezcla primero para que el azúcar vaya mezclándose totalmente, ¿cierto?, con el cacao y la canela. Esto es puro sabor. De nuevo lo mismo. Hay gente que esto no sabe cómo se hace, cree que se hace con un coladorcito encima. No, esta es la manera tradicional. Estos son secretos de dulcerías tradicionales chilenas como las que hay en Curacaví, en La Ligua, ¿cierto? Donde son tan tradicionales. Típico recuerdo de cuando uno se iba a la playa, ¿cierto? Al norte de Chile o acá a la región, ¿cierto? De Valparaíso. Mira qué maravilla. Mira, dime si no son hermosos. Lo mismo acá, esto es lo más fácil que hay. Acá pide ayuda a tus hijos, a tu pareja y anda haciéndolo. Te aseguro que una once en tu casa con estos maravillosos empolvados fabricados por ti va a ser absolutamente inolvidable. No nos hemos demorado nada. La tradición dulcera chilena es muy especial, es muy única, es muy característica y nos pertenece. Por eso a mí me encanta poderte mostrar esto porque estoy seguro que a ti te van a dar ganas de poderlos replicar.
son fáciles de hacer. Esta receta no tiene ni un secreto y tú la vas a poder replicar estés en el lugar del mundo que estés. Muchas de las familias hoy día conservan sus tradiciones con estos dulces y llevar esto a la mesa sorprende y agrada a cualquiera. Son gustos que adquirimos cuando niños, basados en recuerdo muchas veces de nuestros viajes en las estaciones de tren, en los mismos buses interregionales. Y acá lo que estoy haciendo es compartir contigo una receta de familia que es realmente única y maravillosa. Muchas gracias por dejarme acompañarte haciendo lo que más amo. Eres muy bienvenida y muy bienvenido siempre. Disfruta de estos deliciosos empolvados tradicionales chilenos. Dios santo.